¿Estáis? Buenos días a todos. Estamos en la presentación de Aitor Fernández como nuevo jugador de Osasuna para las próximas temporadas, para las tres próximas temporadas. Y bueno, al final creo que hablaros de él a nivel deportivo creo que tampoco, bueno, tampoco me voy a explayar mucho porque obviamente creo que nuestra gente lo conoce bastante. Es un portero que lleva muchísimo tiempo jugando en fútbol profesional, tanto en el Numancia, obviamente, como lo conocía Yago y nosotros, que hemos ido un montón de veces a verlo, la dirección deportiva. Pero amén de esto, el propio nivel que ha demostrado en el Levante, yo creo que incluso hace un año o un par de años se especulaba de que podían pagar un traspaso alto por él porque estaba rindiendo a un nivel extraordinario. Y bueno, al final hemos visto la posibilidad de tenerlo con nosotros y obviamente no lo hemos dudado, sobre todo porque también al tener tanta información de él a nivel deportivo es obvia, pero sobre todo a nivel personal, sabéis que le damos bastante importancia al tema personal. Y bueno, entre los informes que tenía Yago de primera mano, es obvio, y los que teníamos nosotros, pues creíamos que era un refuerzo muy necesario, que creo que aumenta la competitividad en el puesto de la portería. Es cierto que teníamos bien cubierta la portería, pero también es cierto que en los últimos años incluso han jugado cuatro porteros a lo largo del año. Creo que aumenta el nivel y, bueno, si cada año queremos dar un pasito hacia adelante, pues yo creo sinceramente que con Aitor lo damos. También agradecerle a él públicamente, es un poco cabezón, ya lo veréis, y cuando se le pone algo en la cabeza va a muerte por ello y él desechó todo el resto de posibilidades, con lo cual fue muy fácil. No tuve, igual que a otros jugadores, les tengo que contar la vida en verso, mandar algún vídeo a Aitor, la verdad, que casi sabe más él que nosotros del propio club, de la ciudad, tiene su entorno muy cerca y yo creo que acertamos plenamente. Al final nos doy más la chapa y os dejo con él, que es el verdadero protagonista. ¿Alguna pregunta o algo, no? Me vais pidiendo el turno de palabra, os identificáis con nombre y medio de comunicación y sí os pediría que primero hagamos las preguntas para Aitor y después dejamos para Braulio para el final, ¿vale? Hola, buenas, Íñigo Sánchez para Onda Cero. Bienvenido, Aitor. Quería preguntarte un poco cómo viviste tu última etapa en el Levante y qué esperas encontrar ahora en Osasuna. Hola, buenas. Lo primero, pues bueno, fueron dos años muy complicados, fallecimiento de mi padre, al final estábamos muy unidos y bueno, a nivel deportivo pues bajamos un poquito el nivel. El año pasado, pues bueno, pues la temporada no fue como yo quería que fuera, pues mal descenso, pero bueno, yo creo que ya es algo el pasado. Vengo cerca de casa, a un club donde creo que está haciendo muy bien las cosas. Por el tiempo que llevo aquí entrenando, creo que así es y encantado, y no quiero volver a pensar un poco en el pasado porque no es, los últimos años no son agradables. Buenas, Aitor, bienvenido. Nicolás Cancio de Cadena COPE. Bueno, vuelves a estar a las órdenes de Yagoba y también vienes para reforzar la portería. Bueno, ¿cómo ves eso? Vienes, bueno, para competir con Sergio y también con Juan. ¿Cómo te has sentido estos primeros días? Bien, ¿no? Al final los primeros días suele costar un poquito, ¿no? El volver a caer, volver a bloquear el balón, venido bien, me encuentro bien. A Yagoba lo conocí, al final es algo muy importante, ¿no? Para que yo esté aquí. Al final, cuando tú conoces a cómo trabaja pues un entrenador, pues todo mucho más cómodo, y creo que la competencia que tenemos los tres porteros es muy sana, muy buena, que nos hará mejor a todo el equipo. Hola, Aitor. Javier Leone, de Diario de Noticias. Te quería preguntar un poquito, por lo que ha dicho Braulio, parece que ha sido sencillo, pero que me gustaría cómo lo has vivido tú ese proceso, porque te queda un año de contrato con el Levante. ¿Cómo ha sido todo ese proceso para desvincularte, llegar aquí? No sé si ha sido fácil, difícil, ¿cómo lo has vivido tú? Sencillo que él tuviera que tomar la decisión, no que se fuera sencillo sacarlo. Perdón, que no me lo olvide. Bueno, al final cuando por parte de todos hay un acuerdo ahí que todo el mundo quiere estar, que si queremos llegar al fin, pues todo mucho más fácil, ¿no? Yo creo que Braulio sabe que desde el primer momento era mi opción venir aquí, estar cerca de casa, tenía esa necesidad y bueno, ese aspecto pues por mi parte ha sido fácil, por parte del club, pues bueno, pues evidentemente cada uno barre para su casa y ha sido algo más complicado, pero bueno. ¿Cómo ves un poquito la competencia con Sergio o con Juan? Te preguntaban por ello. No sé,
Entiendo que te ves capacitado, ¿no? Para competir con ellos, incluso para ser titular, ¿no? A pesar de que Sergio lo ha hecho muy bien estas últimas temporadas. Al final yo creo que estamos en un deporte colectivo, que si estamos, nos ponemos a pensar quién tiene que jugar y quién no, empezamos a premiar a los 11 que juegan y ya está. Yo creo que ahí los objetivos se consiguen todos. Evidentemente a uno siempre le gusta jugar porque es así, desde pequeño empezamos a jugar al fútbol por jugar. Pero bueno, si Yagoba tiene que decidir, yo voy a apretar a tope, Sergio va a apretar a tope, Juan va a apretar a tope y luego, como bien digo, pues Yagoba va a decidir a quién de los tres tiene que jugar. Evidentemente, juegues o no juegues, siempre puedes ayudar y ahí estaré. ¿Cómo ha sido la acogida del vestuario? Porque bueno, lleváis semana y media, no sé cómo estáis viendo, era un grupo bastante hecho, ¿cómo ha sido la integración? ¿Cómo te han acogido? Bueno, al final es lo que tú dices, ¿no? El grupo estaba hecho, prácticamente hemos llegado Rubén Peña y yo, y bueno, pues se ve desde fuera, se ve que esto es una piña. Los resultados de los últimos años así lo demuestran, y o te metes un poco en la dinámica o estás fuera, ¿no? He visto que hay una intensidad tremenda entrenando, el vestuario se lleva fenomenal y yo creo que así se consiguen los objetivos. Hola, Fernando Guarero, de Navarra. Te quería preguntar un poco en la misma línea que mi compañero, pero ¿cómo te han recibido los porteros, los que sí que van a ser, que llevas ya una semana entrenando con ellos? Y si te ha sorprendido algo de los entrenamientos de Yagoba respecto a hace 3 años, la intensidad o alguna cosa así. A ver, pues los tres porteros, la verdad que bueno, pues esta semana nos llevamos muy bien, ¿no? Me han acogido estupendamente. No sé si siempre que viene alguien a reforzar tu posición, pues quizá sea un momento un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, tanto Sergio como Juan me han acogido muy bien y yo creo que haremos un buen trío de trabajo durante todos los días. En cuanto a Yagoba, pues bueno, al final los resultados siempre han sido positivos los últimos años de Yagoba. El equipo, todos los equipos que ha entrenado han conseguido los objetivos y tampoco es que haya cambiado mucho, ¿no? Al final, cuando las cosas van bien, son los mejores no tocar y bueno, pues la verdad que bueno, que es un poquito, pues no ha cambiado mucho. Hola, Aitor, soy Iñaki Ordóñez de Televisión Española. Has venido aquí a Pamplona justo en San Fermines, eso sí, ¿está cumpliendo tus expectativas que tenías de la ciudad y del equipo? Sí, más de lo que creía, nunca había venido a San Fermines aquí. Es verdad que ahora ya con que está la pretemporada aquí, tenemos una niña de 11 meses, tampoco vemos los San Fermines desde otro punto, ¿no? Pero sí, la ciudad espectacular, me ha gustado muchísimo. También ahora me gustaría, bueno, pues después del verano imagino que estará un poco más desierta, pero tengo ganas de conocer la ciudad, los entornos y bueno, pues. Vamos a una pregunta más en castellano. Si no, pasamos a Arratsaldeon, Aitor, Iñaki Berasti, Euskadi Irratitik, lehenik eta behin ongi etorria. Erabakian esan duzu argi zenuela etortzea. Zergatik erabaki duzu Osasunara etortzea? Esan duzu aldaketa bat behar zenuela edo? Bai, bizitzan aldaketa bat behar nahoen, familiatik gertu egoteko irrikitan nahoen, eta, ba, bueno, azkenean, aparte, ba, Osasunako moruko talde batek, ba, esaten dagoena, erakusten dagoena, dala, ba, familia badala, taldiak, bueno, ba, entrenatzen dagoela tope, irixa be oso politxa da, eta, bueno, nik azkenean ez naukon dudik. Erabakiaren 100% izan da agian Yagoba hemen egotea? Ba, ez dakit, porzentaiak ez dakit esaten, ez? Baina egia da, ba, porzentaiai bastante altu bat. Azkenean, ba, lehen zaudete moruan, ez? Azkenean dagotzu nian entrenadore bat, bueno, ba, esagutzen dozula, berak zeletzen dauen lan, eta hori, ba, asko zerreza bat adaptatzia, eta, bueno, horregatik pozik. Nola izan dira, lehen da biziko egun hauek, bueno, prinsipioz Sergiorekin izango duzu leia, Juanekin gero izango du Braulio, baina, bueno, prinsipioz utzita joango da, nola izan dira lehen da biziko azte hauek, bereziki atezainen artean? Bueno, azkenean azte bete goiaz bakarrik, ez, entrenatzen da, goiaz bakarrak eta, ba, bueno, banketan bakarra sartzen, azte gogorra da, baina, bueno, nik uste gero, ba, notauko gula, ba, bueno, ba, suelti gongo garela, ba, tenpora tokatzen danean aztia, ez. Eta Sergiokin, ba, bueno, ba, kompetentzia badao, kompetentzia ondisa dao, baina ikusiko gero Yagobak erabekiko dago esan jolazen dagoen. Yagobaren lehen da biziko urtetan hemen bai gehiago rotatu zuen atezainen artean, Ruben zegoen, Sergio zegoen, azken urtean bai edo azken bi urtetan bai Sergio kokatu du ia dena, ez? Zuk esperantza izango duzu bat titularra izateko, baina egia da azken urtetan Sergio edo azken urte honetan Sergio oso ondo aritu dela.
Bai, Sergio Gaskenian azkenen urtetan erakutsi dau nivela oso oso altua daukala, ez? Baina bueno, hortara gatoz, ez? Bueno, Sergio Gaber kapasa da nivela igotzeko, azkenian kompetentzian hobeto itzen gaitu danoi eta ni honan ator taldia laguntzera aldandanean eta hori nik uste dutela entrenatzen gogorrasten zarenean da nik uste dute hor igotzen dala kompetentzia hori. Eta nire partetik azkena, bueno, kontratua zenuen Levanterekin, berritu zenuen ez duela inbeste, nola sukaldatu da, negoziak eta guztia, noiztik, eta gero, bueno, eten egin behar da kontratua Levanterekin, noiztik dago osasuna zurekin interesatuta edo? Bueno, baina badula, ja, ba, denpora bat, ez, nik uste dute, azkenian jokalari batek gure badau talde saldatu, ez dut ez dala, ona inondako geratzia leku baten zukeztosuna nahi geratu, ez? Orduan, ba, bueno, nik ustote han ulertu zala, gutxi gora bera nik aldaketa bat behar nahuela, eta, bueno, ba, eskerrak emun Levantei, ba, itxi izana, ez? Nahi. Muy bien, supongo que si tenéis alguna pregunta para Braulio, es el momento. Buenas, Braulio. Nicolás Cancio de Cadena Cope. Estos días se están, completando los últimos flecos de la salida de Robert Ibáñez al Levante. No sé si puedes adelantar algo. Perdón. Llevo torta. Estoy despistado. Que es cierto que Levante es uno de los equipos que está interesado en Robert y que bueno, pero hay más y bueno, hasta que no se cierre, pero sí es un equipo que sí que está interesado en Robert, pero no está cerrado. Hola, Braulio, Javier Leone, Diario de Noticias. Te quería preguntar un poquitín, estáis presentado ya a Rubén, a Aitor. Habréis hablado de que va a haber 2-3 incorporaciones más. Me gustaría que me dijeras cómo está ese tema, hasta donde puedas leer. Claro. Pues como no active las palancas, César, y me ayude, estamos... yo creo que va para largo, no te voy a engañar, porque sabéis que las dos incorporaciones han sido a coste cero y bueno, así es muy complicado. Entonces, bueno, hay que valorar todo, el mercado es... veo los tres equipos que han ascendido y bueno, el Almería lleva 20 y tantos millones ya gastados, el Valladolid ha fichado a Gonzalo Plata, un fútbol que además es bueno, y o sea, al final para que veamos que, o el Girona, que también va a mover el mercado, yo creo que la dificultad va a ser máxima el año que viene y por eso cuando he dicho el tema de la décima posición, que no la banalicemos, yo creo que si va a haber una temporada complicada va a ser el año que viene, porque los tres que han ascendido no son unos ascendidos como quizás en otras temporadas que no tengan el poder económico que ahora están demostrando y bueno, para que veamos un poco y valoremos la dificultad, que claro, como nos salvamos tan pronto parece que lo damos por sentado. Hablabas de palancas de forma irónica, no es si os estáis planteando por el tipo de perfil de futbolista que buscáis el tener que echar mano de ese dinero de CVC. Sí, nos lo estamos planteando porque es obvio que como se está moviendo el mercado, pues se está pagando mucho dinero por futbolistas y nosotros tenemos creo que uno de los 4 equipos o 5 que no ha utilizado CVC y como dije la otra vez, es un seguro a todo riesgo que a lo mejor tenemos que utilizar ahora preveyendo pues que alguna posible salida en el futuro o sin prever nada, simplemente mejorar la plantilla actual, porque a lo mejor ahora mismo es el momento y en otro momento de mercado, quizás en otra temporada, no lo sé. Entonces tenemos que valorar todo. Te referías ahora, previendo alguna salida, hablando de supuestos, te quería preguntar eso, si ha habido equipos que se han dirigido a Osasuna o se han dirigido a ti para preguntar, sobre todo me refiero a Moncayola con el tema del Atlético que ha salido y con David, que son los nombres no, que más... con Moncayola no ha salido nada y como bien dijo ayer Yagoba, creo que en otro medio, mucho ruido, pero nueces no hay ninguna, entonces no tenemos que valorar nada, sabemos que no vamos a negociar, lo que ya ha dicho el Presi y la Junta Directiva, con lo cual no depende de nosotros, o sea, al final no ni queremos, no necesitamos vender, no queremos vender, pero obviamente hay una cláusula, pero no solo este mercado, en enero del año que viene, y obviamente también es cierto, no podemos obviar que la de Bilbao tiene un mercado muy reducido, entre los cuales obviamente está Moncayola. Te preguntaba también por el tema de David, que es un nombre que suena mucho, no es si haya algo de real en que se haya dirigido alguien a vosotros. No, pero es que no, nada, absolutamente nada. Presentáis hoy a Aitor,
en qué o cómo queda la situación de Juan? ¿Se buscaba una cesión? ¿Cómo está ese asunto? Bueno, tenemos que hablar Yago y él con, o sea, Yago y yo con él, porque es cierto que yo creo que debe tener minutos, pero también tenemos que respetar su voluntad y entre todos hablar y a ver cuál sería la mejor situación para todos. Es cierto que casi todos los equipos a nivel profesional disponen de tres porteros, pero bueno, también hay que respetar también la voluntad de Juan, de lo que quiere, porque es un compañero increíble, el yerno perfecto, como me ha dicho alguno, para, como es a nivel personal, alguno cercano también lo quiere. Pero sí que es cierto que yo creo que debe jugar, pero bueno, también si se queda ni a nivel salarial ni a nivel deportivo no es ninguna molestia, al contrario, yo creo que aumenta el nivel competitivo y luego al final cuando tratas de traer porteros no solo evalúas los porteros de forma unilateral, no podemos valorar a Aitor de una forma, a Sergio, sino también el día a día de cómo se llevan, qué diferencias, por comparar a Sergio con Aitor a nivel personalidad, pues no tiene nada que ver, o con Juan, y yo creo que eso nos viene fenomenal a nivel colectivo siempre y cuando se respeten como sé que se van a respetar cualquiera de los tres. ¿Otras situaciones como la de Barbero, que también tuvo poca continuidad o pocos minutos? Bueno, Barbero tiene él también, a ver, lo que es cierto que la competencia de Barbero es brutal y bueno, él le queda un año de contrato y sí que es cierto que él ya juega en segunda división y puede tener alguna opción y bueno, estamos valorando todo, pero al final también como le pasa un poco como a Juan, ni a nivel salarial ni a nivel deportivo es ningún problema, porque Barbero, si lo vais a entrenar día a día, entrena increíble, con lo cual aumenta también para que los 11 titulares, como bien ha dicho Aitor, den un rendimiento, los 11 restantes o los 12 tienen que esa gente no, es que no, ha colaborado un poco, ¿no? Pues que a lo mejor para que el lateral derecho Nacho Vidal esté haga una temporada fantástica, tiene que tener una competencia tremenda en el lateral derecho que está entrenando con él todos los días. Pues esto es lo explayo al resto del equipo. ¿Se desbloquea la situación de Manu o sigue igual? No, sigue igual, sigue igual. Y en cuanto a las salidas, a la que habéis dicho que puede salir Robert, Marc Cardona se desvinculó, sí. ¿Eso va a poder generar algún hueco salarial para que bueno, podáis fichar algo o incorporar algo? Sí que genera un poco de... A nivel económico sí que genera, es obvio que sí que genera una cantidad, no muy importante, pero sí que la genera, sí, sí. Si habíais contactado en las últimas semanas con él, si no. ¿Descartáis que es el tema de la cesión y que si vuelve será con fichaje? O... No, con fichaje no creo. No, las palancas no. No. Si vuelve, nosotros hemos preguntado su situación, hemos hablado con Atleti para que volviera cedido, pero tenemos que respetar la voluntad de que del club que es propietario de sus derechos. Entonces, a día de hoy no existe. A día de hoy, repito, porque falta un mes y medio, no contemplamos que vuelva, pero esto es muy largo.